Buenas, eh, quisiera hablar sobre un gran genio de la defensa y aquí está en la foto, Willie P eh, Willie P fue un boxeador de Estados Unidos que fue campeón mundial peso pluma durante la Golden Era o la época dorada, que fue una época que duró de 1920 a 1959 eh, Willie P fue campeón mundial peso pluma indiscutido eh, fue uno de los mejores boxeadores defensivos de todos los tiempos y uno de los mejores pesos pluma y uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Eh, eh, Pep peleó con leyendas como Sandy Sadler, Albert Chucky Ryan y Sammy Angle. Eh, Willy Pep tenía una defensa sublime. Ya, era espectacular la manera que él esquivaba los golpes, eh, bloqueaba, evitaba el ataque del oponente. Él podía pasar asaltos eh, sin recibir un golpe. Ya, era espectacular. Es más, en una pelea, él estuvo un solo round sin tirar un golpe. Y no solamente ganó ese round, sino que también ganó la pelea. Entonces, ¿qué nos dice eso de la calidad de Willy Pep como boxeador? tu regla, Pep tuvo 242 peleas, de las cuales ganó 230. 230 victorias durante su trayectoria de no era un tipo con una gran pegada, pero era más conocido por su técnica y defensa espectacular. Le decían Willow the Wisp durante su carrera. O sea, antes que Floyd M. Wade Jr., existió este, Willy Pep, que fue muchísimo mejor. O sea, un gran técnico, un genio magistral en la defensa, un experto maravilloso en lo que es la defensa. Ese era Willy Pep, una de las grandes leyendas del boxeo.